Sí, pues bueno, Vinicio Muñoz comienza a jugar baloncesto como todo joven dominicano por un simple accidente. Mi sueño era ser jockey. Y en la época de los años 70 y poco, montar a Felo Flor era mi sueño, pero yo era un joven muy alto. Y un día vengo de un traqueo, de una práctica de caballos desde las 4:30 de la mañana más o menos, ya son como las 10, 11 de la mañana, y vengo yo en una bicicleta cansado y me estaciono, vamos a decir, a descansar en lo que es la Escuela Cuba, que es el Club Dr. Rafael Varias, y falta uno para un 3 para 3, y ahí en ese momento pues me llaman para completar, no porque ellos me vieron cualidad, ellos me vieron larguito, pero simplemente para completar. Recuerdo que Enrique Manzanillo vio mi tamaño y posiblemente ciertas actitudes que yo no lo sé, y me invitó a la práctica, y desde ese momento pues me gustó el baloncesto. Bueno, eso fue un juego bastante de un solo lado. Nosotros nunca le hicimos muchas competencias a ellos, ya jugador ya preparado ya para la NBA, para dar su salto a la NBA. De hecho, todos fueron a NBA, firmaron buenos contratos todos. Y fue un juego muy fácil. Jordan fue impresionante, hizo unas cuantas cosas. Yo creo que en un momento hizo un donqueo por una penetración por el centro, que hasta por encima de los árbitros donqueó. Y pues realmente nosotros no teníamos calidad para nosotros vergar con ellos, pero realmente fue bastante... Es un estímulo para uno siempre, uno enfrentarse a equipos con más condición que uno, porque uno es lo que está en una etapa preparatoria para un torneo zonal. Mi madre fue mi gran incentivo, mi gran inspiración, independientemente que ella quería un hijo médico y yo quería ser basquetbolista. A la postre, entre comillas, gané yo, pero creo que no lo defraudé con lo que me dediqué, porque hasta hoy en día vivo de eso. Nada, sí me puedo lamentar, por ejemplo, de en mi vida personal, de consumo de marihuana por muchos años de mi vida, hasta un momento que fui suspendido por ello. De eso sí me arrepiento, de eso sí me lastima, pero yo entiendo que ellos, si ellos en algún momento pensaron hacerme un mal o tomarme como conejillo de India, lo que me hicieron fue un gran favor.